Daca, un bello, no seyes ma, no seyes ma, no seyes loca, daca un bello de tu boca. Ahora, como aquí en los pueblos no hay nada, fillo, pues si tuvieron que ir al País Vasco, otros para Madrid, otros para otro sitio, para Francia. Yo tengo también una filla en Francia con tres hijos. Y si tuve que ir de aquí, porque aquí no había trabajo. Pero ese marido es portugués, es da guarda. Y casó aquí con una filla mía, ahora estamos en Francia, están como reyes, ¿sabes? Mi nombre se apellida Consuelo González Reyes. Y yo soy española y falo portugués. No ves cómo él canta. Después tienes que cantar. ¿No ves lo que te libra? Es que está un poquito. Tiene, sí, tiene la memoria un poquito. Sí, tiene un poquito de Alzheimer. Sí. Anda para acá. Ahí, no, ahí vas a cantar tú. No, sí, yo no sé cantar. No, pues, no es cantar lo que estás diciendo ahora. Anda. Rapazes da minha idade, raparigas do meu tempo, nasci casenta mocinha e desfrutem da mocidade. Antônia Cedo Pinto, Antônia Cedo Pinto, e 77 anos. 77. E ele 80. E o nome dele? Domingos Gómez. ¿Dile un nombre? Domingos Gómez Rodríguez. Domingos Gómez Rodríguez. ¿Dónde está? Hola, hola. ¿No ves cómo él canta? Con la sangre de matanza, mesmo. Con la sangre de cuchino. También te le metan todos sus aliños igual, todo te le mete igual. Menos el lomo, no. Lomo te le mete un poquito de pimiento, y o ajo, y agua. Cuando das el chelo, como te le untas a ti, y ya está. Un cura era o amo, casi. Si hacía algo que mandara o que casi quería o cura. Era o que había entonces. Y estaba trabajando por ahí en un campo
y el domingo pagaba el domingo sin día trabajar. Pero si tú no, si hay un día a misa, no me pagaba el día. Y algún pobre que día para hacer leña para quemar, para quentarse aquí en el lume, no día a misa no le pagaba un día. Era así la vida. La vida fue así. Aquí no a conocer esta gente nueva, que no conocía gente pobre, esta vida fue muy dura. La vida de Franco fue muy dura. Si monta, a mí me llamó y cuántas veces estaba esperando que alguien le vendiera un poquinino o le diera un poco de aceite para hacer más sopa. Esta vida fue así. ¿No? Y claro, esta gente, el capital era lo que le interesaba hacer así. ¿No? Y tenías que ir andando a trabajar, estaba trabajando todo el día andando, 9 kilómetros. Por la mañana y 9 kilómetros por la tarde. Después de dar allí 8 horas a trabajar. Después de dando 8 horas a trabajando, andando para Freire. Y aquí venía así conmigo que te tenía, si eras casado mujer y si eras mozo, tomó hoy. Te tenía unas sopitas, unas sopas comía. Si te tenía un feijón comía. Si tenía unas cobis, también comía unas cobis. Lo que veía. La vida fue muy dura, la vida nuestra. Ahí detrás de esa serra, eso todo es Portugal. Todo por ahí, todo estamos rodeados de Portugal. Y aquí han venido a trabajar los portugueses y vamos y vimos, o sea que nos hemos criado como aquel que dice con ellos. Aquí han venido a trabajar muchos portugueses y hemos tenido mucha amistad con ellos. Bueno, hay alguna frontera, pasaban para acá, para allá, para todo, antes contrabando y todo. Claro. Y mismo ahora se empezó a trabajar y a todo. Se ha despoblado porque se empezó a ir la gente por extranjero de paqui, que se sacaba más que aquí en un campo. Y entonces esa gente pues ya no ha aborto el campo a mayoría. Ay, no... que últimamente agricultura pues no está muy apoyada y este pueblo pues caídas que no son agrícolas, no hay industria, claro. No hay otras cosas, pues si falla agricultura falla claro. El pueblo. Entonces, y ahora pues no puede ir nadie para aquí porque este año aceituna, menos mal que somos tractores, mal ha dado para pagarle a los que no la han cullido. Claro. Y después no nos queda labral, mondal, estercal y todas esas cosas y no nos queda nada. Gente que no solo nos queda lo que hicémonos sí. Y no todo ainda. Y entonces gente que tiene que pagar tanto... modernizarla tanto, entonces la población de por aquí se ha ido acabando, porque claro, ahora una persona aquí tiene que estar muy mecanizada para poder ser payante. Y las fincas pues no son de muy, muy grandes y la tierra también no es así un regadío ni una cosa de esa. Y claro, antes que invertir en un equipo grande, pues la gente se ha tenido que ir. Claro. Los que hemos invertido algo, pues andamos ahora mal, porque mal. Ahora tienes un equipo, ahora el producto no te vale, así que ahora no sacas nada. Y ese es uno de los problemas de despoblar su campo.
era de Laza, era filla única. Y pues el genro, cuando llega, limpaba las patentas que tenían y decía a mujer, ah, no quiero ni a hierba. ¿Me entiendes? Digo, entiendo, le decía yo, entiendo. Ay, ni quiero ni a hierba siquiera. Comer genro, todo, a segar, cuando va, y ni quiero ni a hierba. Y ella me decía para mí, enténdeme. Digo, entiendo, entiendo. Mira, me acuerdo cuando estaban los barrios. Y no todos los países sabían hablar. Pues estaban charlando quien fuera la Pepa, el portugués. Y baja el sargento y le dice a la Angelita, pero vamos, tienen poca vergüenza, que se saben que es aquí el cuartel y ven a las portuguesas aquí casi comprometiendo. Y dice, ay señor, si estas son españolas. Pero ¿cómo españolas si están hablando portugués? Porque aquí, no sé si lo ha observado, que hablan las gente mayor unas para las otras el portugués. Siempre. Bella menos. Eso, ¿no? Eso la Pepa y la Toña, algo. No encuentras la Pepa y la Toña. Las únicas. Ah, no. La Margarita y la Margarita y la Kika. Y la Kika. A gente nova que queda, solo, é a gente que vede de chi, é a gente que queda. Non, quedan tres ou cuatro rapades. Bueno, rapades, pero os rapades son pequenos. Son solo hai tres que van á escola, a Puebla de Sanabria, Colle un autocar na carretera e van a Puebla. Colle un autocar en Puebla, y bajan otra vez a carretera Calabor. La relación que teníamos en Portugal y en España era que había frontera, estaba cerrada. Ahora está, la frontera está abierta. Tú puedes ir a Portugal y ellos pueden venir a Chi. Compran en Chi y nos vamos a comprar a veces a Portugal. Mañana o domingo que ven, vamos a una fiesta que se llama Santa Rita. A un pueblo que se llama Terroso, que hacia la Serra. Vais a Braganza y colles así para arriba y vais a esa festa. Hay otra que a señora da Serra que ya fueron. Yo no fui este año porque no pude. Y no fui. Pero hay los portugueses, yo voy a Portugal y yo falo con los portugueses igual que con vosotros ahora, porque entiendo portugués igual que. O apenas más que teño yo que no he ido nunca a Galicia. Que dice que es muy bonita. Que te perdes, Santiago. Dice que es muy bonita. Muy bonita, ¿de qué? Galicia. Levan unos gatos de cura y una bella de pundón. Pues el chico Calabón siempre ha estado así, no vaya a estar. Ahora hay menos gente que antes. Antes había más gente, ahora hay menos, porque la gente se ha marchado a la ciudad a ganar las perras. Si no hay medio de vida.